Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Aprende y Enseñe Excel. Y hoy vamos a resolver una inquietud de uno de nuestros seguidores del canal. Y la pregunta es la siguiente: ¿Cómo generar combinaciones sin repetir y repitiendo, pero con una condición? Y es con números determinados: puede ser de tres dígitos, de cuatro dígitos o los dígitos que desee. Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a tu canal. Aprende y enseñe Excel. También compártanos qué temas te gustaría aprender o qué inquietudes deseas aclarar. Así que, comencemos. Como pueden ver aquí, tengo nueve números que son el 5, el 8, el 12, el 13, el 15, el 18, el 20, el 26 y el 28. El objetivo es generar combinaciones con estos números. Entonces vamos a utilizar de nuevo la función combinar. Entonces, acá sería 9. Punto y coma. Y el tamaño sería 3. Lo vamos a hacer de 3 dígitos. Y aquí vamos a utilizar la función combinar. Si desea reforzar un poco sobre estas dos funciones. Dale clic en las sugerencias que aparece a continuación. Entonces me dice que las combinaciones sin repetir son 84 y las combinaciones repitiendo son 165. Luego vamos a insertar dos botones. Que se va a llamar combinación sin repetir. Le voy a dar grabar. Y luego le voy a dar a aceptar, luego me voy para desarrollador, detener grabación y le voy a cambiar acá el nombre. Sin repetir. Luego voy a crear el otro botón, pero esta vez repitiendo. Entonces le voy a decir acá combinaciones, repitiendo. Le voy a dar grabar, luego a aceptar, luego para desarrollo, detener grabación. Y le voy a cambiar acá el nombre por repetir. Ahora me voy a apoyar con dos macros, el cual se explicó en el video anterior. Si tú deseas entender un poco sobre esta macro, te recomiendo que no te pierdas el video y dale clic en las sugerencias de este mismo video. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la macro. Dar copiar. Le voy a dar clic derecho. Asignar macro. Modificar. Y me voy a ubicar acá y le voy a dar pegar. Le voy a dar cerrar. Y ahora vamos a copiar la macro pero repitiendo combinaciones. Clic derecho. Copiar. Y luego. Clic derecho, asignar macro, modificar. Y voy a pegar la macro aquí. Le voy a dar cerrar y lo que vamos a hacer es ejecutarla. Te vamos a hacer sin repetir. Entonces me dice, escriba el número de fila donde sea la primera combinación. En este caso, el número de la fila sería la 3. Presionamos aceptar. Luego me dice, escribe el número de columna donde deseas la primera combinación. En este caso sería la columna 4, 5, 6, 7, 8. Presionamos aceptar. Luego me dice, escribe el número menor del elemento para la combinación. En este caso sería 1. Presionamos aceptar. Luego 9, que es el mayor. Presionamos aceptar. ¿Y de cuántos dígitos lo quiere hacer? Es de 3. Presionamos aceptar y como ustedes pueden ver ya tengo las 84 combinaciones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas las combinaciones. Nos vamos para datos, texto en columnas. Luego le vamos a decir siguiente. Luego le vamos a decir que nos separe por comas. Luego le decimos finalizar y presionamos aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función buscar B. Vamos a seleccionar nuestra celda, nuestro primer valor, punto y coma. Luego seleccionamos nuestra matriz. Presionamos F4 para referencias absolutas, punto y coma. Luego vamos a escribir el número 2, punto y coma, 0. Cierra paréntesis y presionamos Enter. Y ya lo que vamos a hacer es arrastrar. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos las 84 combinaciones con los números que deseamos. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio que es repitiendo. Presionamos clic, luego hacemos exactamente lo mismo. Acá sería 3, presionamos aceptar. Luego las columnas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Presionamos aceptar. Luego, luego el 1. Luego el número 9. Y luego el número 3. Y presionamos aceptar. Y ya tenemos las 165 combinaciones repitiendo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Datos. Texto en columna, luego siguiente, luego finalizar y presionamos aceptar. Y ya por último, buscar B. Seleccionamos nuestro primer número, punto y coma, seleccionamos nuestra matriz, presionamos F4 para referencias absolutas, punto y coma, que nos traiga la respuesta de la columna número 2 y luego 0. Presionamos Enter. Y ahora vamos a arrastrar. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos todas las combinaciones posibles repitiendo números. Y de esta manera pueden hacer todas las combinaciones que ustedes deseen con los números que también deseen, con sus respectivas condiciones. Bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido una nueva herramienta en Excel. No olvides en suscribirte, también dale like o manitos arriba al video y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar. Y hasta una próxima.